Okay. Here we go. Where are we? We are in Toe Mata. Este es el nombre más largo que se le ha dado a un lugar. O Tamatea, Juripu Kaka, Pikimaun, Maunga, Horo, Nuku, Poka Iwihe, Nua, Ki, Tanatahu. Es una colina en Nueva Zelanda y tiene 85 letras. Es un nombre maorí y en español significa la cima donde Tomatoa, el hombre de grandes rodillas, el escalador de montañas, el devorador de tierra, el viajero incansable, tocó su flauta a un ser querido. Y esta es una presentadora del clima neozelandesa pronunciando completo este nombre. Right, fine and sunny weather in Te Taumata Whakatangi Hanga Kūwauau o Tamatea Turi Pūkāka Piki Maunga Horonuku Pōkai Whenua ki tana tahu. Meanwhile... Grabado en Baltimore, Estados Unidos, transportan un tiburón en un tráiler. Seguramente está siendo trasladado de un acuario a otro, tal vez para rehabilitación. Miles de obreros chinos llegan o salen de trabajar de alguna megaconstrucción en China. Parece un puerto o una mina o un puente. ¿Y las ondas acústicas no la afectan? ¿Pero qué rayos? Esto es una hormiga levitando. Se levitan en el nodo de presión de ondas estacionarias, lo que significa que la presión acústica alrededor del nodo es casi cero. Investigadores de la UNAM en la Ciudad de México hacen levitar una hormiga con ondas acústicas. Sonido, digamos, la perturbación de sonido. Es más bien el efecto de la fuerza. Para levitar un objeto se utilizan ondas acústicas de alta intensidad de 155 decibelios. Gracias a ellas, se logra mantener un objeto suspendido en el aire sin necesidad de contacto. Vas a flotar, te vas a acomodar en la altura apropiada, es algo más o menos para eso. Te lo digo, señor. Te lo digo, mira. A ver, 25 centímetros es un poco gordito. Grabado en Seúl, Corea del Sur, este es un medidor de diámetro para personas. Son palos de bambú colocados a diferentes distancias y tienen la finalidad de medir la delgadez de la gente, muy probablemente con fines de salud pública. Estas son carteras o portamonedas en forma de sopes, tacos, quesadillas, gorditas, tamales y tlacoyos. Se llaman Qué Carteras y fueron diseñadas por la marca mexicana Plop. Grabado en Uganda, una mujer camina entre hienas que gimen a su lado. Las hienas tienen una potente mordida casi tan fuerte como la de un tiburón. En manada son depredadores muy peligrosos y si llegan a devorarte no dejarán ni tus huesos. En Addis Abeba, Etiopía, suelen comerse a los indigentes o borrachos que duermen en las calles. Grabado en China, esto es arroz que se cocina con la fricción de una tela. Debe ser un truco de magia, no hay manera que sea real. Para inflar un arroz, primero se debe cocer durante 20 minutos, luego hornearlo a 80 grados Celsius durante una hora y por último, se debe freír en una sartén con aceite.
Yeah, like there's someone else taking a picture. Grabado en Vancouver, Canadá, esta es una ave muerta suspendida en el aire. Yeah, I don't see any, like... Al parecer es un cuervo. Sin duda está colgado de un hilo que no se aprecia a simple vista. Está colgado de algo a los lados. Lo que pasa es que en los videos no se filma todo el entorno o se filma solo de abajo y la perspectiva de lo que está en alto cambia. El contenido de un Red Bull rompe el parabrisas de un automóvil. Es falso. Vean este video que lo desmiente. El truco está en hacer antes una pequeña incisión en el parabrisas. Aún así es interesante, no tiene que ver con la marca del carro ni con la marca de la bebida, sino con los cambios bruscos de temperatura. El líquido está a una temperatura y el vidrio a otra. El corte previo con la Smiri sirvió como catalizador para que el vidrio se hiciera añicos. Estas son las muñecas robóticas Karakuri de 200 años de antigüedad. Los primeros autómatas que se construyeron en Japón fueron hace más de 300 años. En general eran construidos por relojeros para representaciones teatrales. ¿Pero qué rayos? Un peluquero con cintas en los dedos arranca a tirones el pelo de una persona. No sabemos de dónde es el video, pero es muy probable que así se eliminara el pelo en la antigüedad, sobre todo como tratamiento contra los piojos. Esta es una máquina de nivelación de piso de cemento. Se sostienen con dos aspas ligeramente en diagonal y esas mismas aspas al girar son las que aplanan el hormigón. Este es un casco purificador de aire que tiene aplicaciones industriales, pero también sirve para las personas alérgicas. Esta es la deforestación de los bosques de la tierra a través de los años. Bolivia es uno de los países con la deforestación más alta en América Latina, principalmente causado por el aumento de la ganadería. Empresas madereras deforestan regiones enteras en Oregón, Estados Unidos. La mitad de los bosques tropicales en Atsimo-Atsinanana, en Madagascar, han sido deforestadas por razones agrícolas. La deforestación en Mato Grosso, en Brasil, es causada por la tala ilegal y la agricultura industrial. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias al suscriptor Sonix Fogo, quien considera que esta persona seguramente tiene baterías ocultas bajo la ropa. Dani CR explica que este fenómeno es conocido como árbol fulminado y el humo es considerado por la caída de un rayo. El suscriptor Memin1201 considera que esto es en realidad un grupo de microorganismos que se desvincularon al sentirse amenazados. Estas son las notas finales. Los robots Karakuri japoneses fueron inspirados por los relojeros europeos. Por ejemplo, esta es la tocadora de tímpano, una autómata creada en 1780 por un relojero alemán.
en Gales también hay un pueblo con un nombre larguísimo de 58 letras. In eastern England with cloudy skies, but in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyng, Llangollen Cwndrobwll, Llantysilio Gogogoch, the temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. Estos son otros videos de aves suspendidos sin moverse en el aire. Hay montones de videos así. Así como los peces a veces se atoran con la basura en el mar, las aves se atoran con hilos o cables suspendidos. Muchas veces hasta la muerte.